Continuamos en directo en Cantabria por la mañana. Estábamos aquí haciendo los últimos retoques, los últimos detalles de la actualidad de este primero de abril con nuestra compañera Laura Caramelo. Muy buenos días. Muy buenos días, Laura. Decía. estrenamos más en el calendario. Además, decíamos antes a los telespectadores que lunes 1 de abril, o sea, queda todo como perfecto. Como para redondo. empezar muy cuadrado, para sí, que luego nadie se pierda con es. los días y con estas cuestiones, empezamos lunes 1. Y lunes de bastante actualidad, parte de ella del fin de semana. Uno. y lunes de bastante. Bastante actualidad, parte de ella del fin de semana, que ya saben que repasamos al inicio de semana. Sábado, limpia, 7 de la tarde, allí estaba Popular Televisión para hacer una retransmisión de lo más especial, Laura. Pues sí, la verdad que vimos además la parroquia totalmente llena para acompañar en esta retransmisión, además de la gente que lo estuvo viendo desde casa. Una retransmisión especial, la verdad, muy emotiva, muy bonita, por este centenario, uno de los más destacados que hay de la Iglesia, y en el que pudimos ver la, una Eucaristía presidida por el obispo de Santander, donde lanzó un mensaje tanto ahora tiempo de cuaresma que tenemos para el santander donde lanzó un mensaje tanto ahora tiempo de cuaresma que tenemos para prepararse para la pascua para la llegada estamos en un tiempo muy especial dentro del calendario litúrgico como también a la devoción que se vive en limpias en este no solamente en este centenario sino con este cristo de la agonía uh -huh. que durante un siglo ha tenido una gran expectación ha acogido a numerosos fieles que han acudido hasta allí para poder observarlo y para poder estar junto al Cristo. Así que una retransmisión muy bonita la que hemos tenido este fin de semana. Fin de semana también de materia electoral, Laura. La semana pasada ya les avanzábamos a todos ustedes que iba a haber distintas eh, visitas de líderes nacionales y si te parece empezamos por esa visita de Pablo Casado del Partido Popular. Estuvo en Torre La Vega en un acto multitudinario. Plaza Valdomero iglesias totalmente llena. Para recibir a Pablo Casado me voy a apartar un poco los cojines porque los tengo un poco encima. Unos cojines tan sí, la verdad que como está tan bien decorado, estos son muy bonitos, pero al final son un poco demasiados. Sí. Eh, bueno, Pablo, Pablo Casado, Casado eh, la Plaza Valdemar de Iglesias de Torre la Vega, como te contaba, en la que lanzó un mensaje a favor de los intereses que tiene Cantabria, sobre todo... Un mensaje muy destacado hoy, el de las infraestructuras. Ha asegurado que Cantabria se merece tener tren de alta velocidad y estar conectado con todas las vías férreas de mercancías. Así que muy destacado. Ha defendido, obviamente, el plan que presentó el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la uh -huh. Serna, y en el que se incluía la llegada de este tren a Cantabria, y que, bueno, pues por razones de tiempo tampoco le dio para desarrollarlo. Así que un mensaje muy importante. Aparte, obviamente, que no se ha olvidado de otros, como el sector rural de la comunidad, ¿Sí? tan importante que tiene. Ha estado acompañado de la presidenta del Partido Popular, de diferentes candidatos, la verdad que muy importante la presencia que tenía. Visite también de, por parte del Partido Socialista. En este caso, el domingo la ministra Isabel Cela en el que ha hecho un llamamiento al voto para el Partido Socialista para poder sacar adelante las principales cuestiones sociales. Estaba en el Centro Cultural La Vidriera para presentar a Esther Volado, que repite como candidato a la alcaldía. Esther Volado, que ha dicho que hay que votar al PSOE porque ha sido una legislatura muy difícil, está ahora mismo en un pacto con el Partido Regionalista y con el apoyo de otros grupos, pero sí que es cierto que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, tiene más votos que el Partido Socialista. Entonces, quiere cambiar esta situación para poder sacar adelante las medidas del gobierno pues de una forma un poco más fácil. ¿Y cómo se desarrolló la visita de Monedero por parte de Podemos? Bueno, forma parte de esta ruta que están haciendo por toda España para presentar a los diferentes candidatos en el Palacio de Exposiciones ante unas 100 personas aproximadamente, con un formato bastante distinto como pudimos ver, bueno, ya han abandonado el tradicional meeting por otro tipo de formato un poco más cercano. También se ha referido a los problemas de Cantabria. Se ha presentado a Podemos, a Unidas Podemos, uh -huh. o bueno, es que ha tenido varios nombres de ¿Sí? este partido y depende de dónde se presente, lleva un nombre u otro, pero vamos a decir Podemos para abreviar, eh, como un garante de las políticas sociales, tanto en sanidad, en educación. Bueno, toda esta política social que está muy cerca y ha asegurado que gran parte de lo que se ha hecho en España es gracias al Podemos y a su presencia junto a Pedro Sánchez. Y también ha asegurado que en Cantabria va a haber un vuelco en las próximas elecciones y se va a acabar con ese bipartito. Eso en cuanto a elecciones generales de este mes de abril. Pero no sé si tendrás novedades porque están las generales del mes de abril. Y luego nos llegan las regionales de, de mayo regionales autonómicas y europeas pero en este caso nos referimos a las regionales y autonómicas porque ya lo tenemos todo preparado el gobierno de cantabria ha aprobado hoy el decreto por el que se convocan estas elecciones y por el que se organiza bueno todo lo que es el procedimiento estamos hablando de que el próximo eh, viernes en la madrugada del viernes 10 de mayo, Va a comenzar la campaña electoral de 15 días, como siempre el sábado jornada de reflexión, también conocida como de descanso de los políticos sí. un poquito. Mañana se pone en marcha la web electoral www.elecciones2019.cantabria.es, cortita para que la gente se quede con ella, en donde se va a poder conocer toda la información, desde los datos de las últimas elecciones hasta también el día de las elecciones se va a poder conocer cómo va el escrutinio. Siempre la verdad que es una página muy visitada. Sobre el operativo, para ese día específico conoceremos más según se vaya acercando uh -huh. la fecha, porque también en gran parte depende de la delegación del Gobierno, pero Cantabria ya está lista para afrontar estas próximas elecciones. Bueno, pues nosotros por ahora eh, temporalmente abandonamos el tema electoral para hablar de Olimpiadas, Laura, pero en concreto Olimpiadas infantiles. Sí, y han comenzado esta misma mañana en el Complejo Municipal de Deportes de la Albericia. Son unas olimpiadas dentro de un proyecto que se llama Erasmus Plus, en el que participa el Colegio Miguel Bravo del barrio Pesquero de Santander, junto a un Colegio de Francia y otro Colegio de Grecia, que esta mañana se han unido para dar inicio a esas mini olimpiadas en el que hemos visto, bueno, como si fuese una ceremonia de verdad Oficial, de los adultos, ¿no? encendiendo también la llama olímpica, recorriendo todo el circuito. Durante cuatro días va a haber diferentes pruebas. Eh, no solamente de deportes, sino también culturales, de robótica, que uh -huh. nos ha llamado mucho la atención, muy llamativa y el jueves será la entrega de premios oficial. Este proyecto Erasmus Plus es un proyecto bianual, eh, de hecho se celebra en Santander, pero el Colegio Miguel Bravo ya ha estado en Francia en otra prueba y el año que viene irá a Grecia, por lo menos eso es lo que se espera para desarrollarlo. Se trata pues bueno, un poco de poner en común a los diferentes países, de lograr valores comunes a través del deporte, que sabemos que la infancia, bueno y en general en todas las edades, es uno de los modos más que más llega a los uh -huh. chavales a la hora de inculcar los valores como el trabajo en equipo, como la colaboración. Así que un proyecto muy llamativo que vamos a seguir durante los próximos días. Y este fin de semana en Cartes también se celebró un homenaje a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Laura. Sí, organizado por la Asociación Marques de, la de las Amarillas. Es una Asociación Nacional de Guardias Civiles, ha realizado un homenaje en el que ha habido diferentes reconocimientos por la labor que han realizado y en el que ha, también ha habido un momento especial para recordar a las víctimas del terrorismo mediante el descubrimiento de una placa. Bueno, la verdad que en acto, como suelen ser estos actos, bastante motivos y bastante multitudinarios. Y terminamos este repaso a la información contándoles que Santander es ya mapa accesible. Mapa accesible. ¿En qué consiste? Se trata de una nueva aplicación móvil puesta en marcha en la que los ciudadanos pueden colaborar para desarrollarla y se puede conocer, gracias a la colaboración de los ciudadanos, los edificios que son accesibles, los edificios que tienen algún tipo de adaptación, por dónde es mejor recorrer la ciudad, por dónde es peor. Dentro de todas estas políticas que se está haciendo de fomento de la accesibilidad en Santander, vemos simplemente, por ejemplo, el hecho de cambiar bordillos, de ponerlos a nivel, ha sido un cambio eh, muy vale. importante para la gente que va en una silla de ruedas. Bueno, esto es solamente uno de los ejemplos. Igual es el más llamativo, pero también eh, que en el ayuntamiento haya lenguaje de signos, uh -huh. que esté en, escrito en braille. Bueno, todo este tipo de cosas son muy importantes. Pues ahora a través de la Fundación Telefónica, Santander se incluye en este. En, en esta nueva app. Bueno, pues desde luego una noticia estupenda. Laura, te dejamos que te marches a continuar con los preparativos del informativo de esta noche. Muchísimas pues muchas gracias, gracias. Lucía. A partir de las 8 ya saben todo.